Bueno, gente, pues aquí nos encontramos donde nos quedamos la última vez, en la estación de Santo Tomé del Puerto. Y bueno, después de tanto esperar, aquí venimos otra vez. Vamos a hacer un nuevo tramo de la vía del directo Madrid-Burgos. Ya estamos en la provincia de Segovia, como lo sabéis. Estamos en la primera estación. Vamos a avanzar. Creo que viene la estación de Riaza, pero no vamos a ir hasta la estación de Riaza y voy a decir por qué. Aquí un apeadero, el apeadero de Cerezo, que está cerca de Cerezo de arriba, porque está Cerezo de arriba y Cerezo de abajo. Vale, pues está cerca de Cerezo de arriba, pero bueno, se llama el apeadero de Cerezo. Nunca funcionó, pero creo que es importante enseñarlo, bueno, quiero documentarlo. De todas formas, ya me han dicho que este tramo, que hasta Riaza, hasta la estación de Riaza, si no me confundo la siguiente, hay como unos 15 kilómetros. Bueno, estamos en pleno verano. No sé si lo sabéis. Pues sí, estamos en verano. A partir de la 1 empieza a subir de 32 grados muy para arriba. Creo que llega a 36 hoy. Nada, veremos qué hay en este tramo. No manda muchas esperanzas de que haya algo interesante, pero creo que vamos a tener suerte. Así que nada, gente, espero que os guste el vídeo. Y perdonad la espera, pero bueno, tenía otros proyectos aparte del directo y los he tenido. He tenido que aplazar este vídeo, pero bueno, vamos a ello. Así que dentro vídeo. ¿Sabéis lo que es esto? No me lo puedo creer. Lo vimos en el, si os acordáis, el vídeo del el museo de Javier Calcedo. Estaba el maquinista. Y este le abría. Y descolgaba. Esto es para abajo. Para aquí. Oye, dame vía. O dame entrada. ¡Hala! Bueno. No, pero una planta aquí fina. Aquí había un teléfono. ¡Hala! Y se lo han llevado. Han cortado los cables y se lo han llevado. Creo que sí, que era un teléfono para que diera paso el jefe de la estación de Santo Tomé del Puerto. ¡Madre mía! ¡Qué reliquia! Esto no estaba antes en las estaciones anteriores del directo. ¡Qué curioso, eh! Míralo. Qué fuerte.
Me he pinchado. Un esqueleto de una vaca. Qué buenas vistas. Me encuentro aquí, fuera de la vía, un camino aquí de tierra. Aquí hay como una especie de construcción. Puede ser unas viviendas o una granja. Buena pregunta, ya que estamos, vamos a aprovechar. Ahí está la vía. Sí, parece que aquí tenían animales. Justo, era un pájaro. Estaba escuchando pasos. Y estaba preocupado, digo, a ver quién hay por aquí a estas horas. ¿Algún loco como yo? Nadie está tan loco como el pájaro solitario. Vale, pues nada, ahora me tengo que enfocar a mí. Tengo el sol de frente, como podéis ver. Ahora no, pero ahora sí. Ya veis, es un tramo que la verdad que tiene alguna que otra sorpresa. Como sabéis, hemos visto alguna cosilla que, bueno, realmente para todos los públicos no se puede enseñar. Pero bueno, por cierto, ya son casi las 10. Eso me recuerda a que hoy se publica un nuevo vídeo. El vídeo del búnker de la Marañosa. Aquí arriba lo dejo, aquí, creo que por ahí arriba lo dejo. Para que el despistado que no lo haya visto, que lo veáis también. Y bueno, pues aquí seguimos recorriendo la vía, como veis. Y bueno, pues nada. Me he girado muy rápido. Vale. Ahí sí, 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 bien, ¿no? Porque da mucho sol. De momento se está bien, ¿vale? Mira, vamos a enfocar aquí. Se ve la montaña y tal. De momento se está bien, ¿vale? No sé si podré ver la temperatura. Bueno, ponerle que haga unos 26 grados. 26, 28. Vale. Creo que más 26. Y bueno, pues ya vamos casi, por el kilómetro 112. Así que bueno, de momento la cosa va bien. Es una temperatura aceptable. Podemos continuar y continuaremos. Aquí tenemos una curva larga, como podéis ver. Una curva que será de unos 500 metros más o menos. Y bueno, pues nada, pues aquí seguimos. Espero que os vaya gustando el vídeo, gente. Hay un animal allí. No sé si lo puedo grabar. A ver. Visto como un zorro, creo. No sé si se ve algo. Es que no veo nada con el sol. Qué rabia. Mira, mira, va por ahí. Qué rabia. Creo que no lo voy a grabar. Ah, qué pena. Qué bien, cómo pincha. Qué divertido. Unas escaleras. ¿A dónde llevarían? Aquí debería haber algo también. Pero ni idea. ¡Ojo!
luego. Por fin unos armarios en pie. Fijaos qué vistas. Qué maravilla. Ojo, tenemos un invento a las 12 en punto. Fíjate. Y decían que en este tramo no veríamos nada. Fíjate. Curiosos inventos del directo. Aquí se aprovecha todo. Aquí nos encontramos el primer túnel después de Somosierra. El primer túnel de la provincia de Segovia. Os pongo abajo los datos, no os preocupéis por eso. El diseño es parecido, pero no igual al de todos los que hemos recorrido anteriormente. Pero bueno, bastante interesante. Bueno, pues ya estamos llegando al final del túnel. Thank you.
de puerta. Curioso. Como si diera acceso a otra parte. Hemos llegado, por fin, después de una travesía. Vale, gente, pues hemos llegado. Estamos aquí en el punto kilométrico 116.5 y este es el apeadero de Cerezo. Como os comenté al principio de nuestro recorrido, nunca llegó a funcionar. A ver cómo está dando el sol. Mira, como podéis ver, está deteriorado. Ay. Vale, lo que es el refugio para posibles viajeros está en bastante buenas condiciones. Como podéis ver, aquí lo tenéis, han hecho fogatas y todo, como podéis ver. Vale, estamos cerca de la estación de esquí de Pinilla, creo que es, luego lo dejo abajo mejor, porque la poca información que he conseguido decía, entre otras cosas, comentaba algo de eso. Y bueno, ya veis que la vida continúa, pero nuestro recorrido llega hasta aquí, entonces... nuestro próximo recorrido, si todo va bien, será desde desde el apeadero de Cerezo, este lugar, hasta ya la estación de Riaza, ¿vale? Así que nada, gente, bueno, espero que os haya gustado el recorrido. Ya sabéis, si es así, dadle un me gusta, compartir, muy importante, cuanto más mejor, oye. Y bueno, pues, y comentar sobre todo lo que os ha parecido. Bueno, hemos visto cosas interesantes. Perdonad por haber tardado tanto en subir el vídeo, pero bueno, ya os digo que ya os he dicho que tenía otros proyectos. Y bueno, pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Próximamente más.